¿Qué tal, mi gente? Aquí estamos de nuevo en camino hacia Guerrero Negro, pero déjame contarles que esta vez no ha sido precisamente un paseo lindo por la autopista. Mucha de la carretera además eran de dos carriles, entonces muchos carros y motos nos pasaban a todo lo que dan, hasta en las líneas amarillas. Hasta nos encontramos una manada de burros en plena carretera. Ya estoy enfadada, ya quiero llegar. Ya llegamos a Guerrero Negro y es uno de los lugares más de mis favoritos que quiero ir. Estoy muy emocionada porque siempre he querido ver las ballenas. Y pues estoy súper emocionada y pues a ver cómo nos va. Ya bien cansados y con hambre, esperábamos ansiosamente nuestra reservación de cena. Pero, ¿qué crees? Sorpresa. La puntualidad no es precisamente nuestra amiga hoy. Nos cambiaron el horario de la cena. Pero bueno, así es el rollo aquí en México. Tenemos que aprender a relajarnos, ¿no? El tiempo solo es una sugerencia aquí por la baja. Pero no hay problema. Sacamos unas bebidas y unas botanitas deliciosas y por cada momento vamos a disfrutar con la buena compañía y vamos a esperar una comida deliciosa. Ya un poco tomamos, decidimos caminar hacia Mario's RV Park y restaurante. Este lugar está justo del tour de las ballenas, que nos hace súper conveniente para quedarse a comer y hacer el tour. Oh, yeah. Oh, yeah. Yo pedí el plato mexicano y Manny se decidió por los camarones empanizados. Necesitamos toda la energía para el tour de mañana. ¡Qué emoción! Somos el primer grupo de la mañana. Según dicen, las ballenas son más curiosas al amanecer. Vamos a ver si es de verdad. Me siento como una pirata buscando a todos lados a ver dónde están las ballenas. El guía nos avisó que cuando hay aguas interrumpidas es porque una ballena ha estado ahí. Estamos cerca, chicos. Durante siglos, estas majestuosas criaturas han vivido desde los rincones más remotos del océano hacia nuestras aguas mexicanas. Es como si de alguna manera sintieran la llamada de las costas, como que supieran instintamente que este es el lugar perfecto para llegar a cabo el milagro de la vida. Nunca pensé que estas enormes criaturas podían ser tan curiosas y amables, pero ahí estaban mostrando a todo el mundo que la naturaleza tiene algo sorprendente que nos puede conectarnos a todos. Desde ese momento mi escepticismo se desvaneció por completo. Ahora sé que las ballenas realmente pueden acercarse y a saludar a los barcos. Es algo absolutamente increíble de presenciar. Te miran con unos ojitos bien pequeños y luego escogen para tirarte agua como que supieran que estuvieran haciendo algo muy chistoso. Toda mi vida ha sido espiritual y en estos últimos años he soñado constantemente con las ballenas casi todas las noches. Al ver estos majestuosos animales en su hábitat natural fue una experiencia profunda para mí. Las ballenas tienen un significado simbólico en muchas culturas representando sabiduría, intuición, comunicación y conexión con lo divino. Esta experiencia ha profundizado mi conexión espiritual y me ha dado más comprensión sobre el camino de la vida. Seguiré explorando esta conexión a través de la meditación, la reflexión y la observación de los siglos que la vida me presenta. Las ballenas seguirán siendo la inspiración constantemente en el viaje espiritual. Espero que les haya gustado mi video. Acuérdense de hacer like y subscribe.